días. Buenos días. Vamos a iniciar la semana con el informe de seguridad pública. Es muy importante el que todos los mexicanos conozcan qué se está haciendo para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Es nuestra principal preocupación y ocupación. Todos los días tratamos este tema. Es el gabinete que más se reúne porque estamos diario de 6 a 7 de la mañana, todos recibiendo informes, tomando decisiones para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Entonces, queremos informarles cómo vamos. Antes de eso, porque todos los lunes damos a conocer el quién es quién en los precios de las gasolinas y del gas, es algo muy importante porque con el poder de los consumidores, además con la voluntad política del gobierno, se está logrando estabilizar el precio de los combustibles. Podemos decir que no han habido aumentos en los precios de los combustibles en términos reales, inclusive acabamos de hacer la revisión y hay una pequeña disminución en términos reales en el costo de la energía eléctrica para los consumidores, para el consumo doméstico en particular. Todo esto se ha logrado porque hemos mantenido esta política de no aumentar los precios en términos reales y, repito, porque estamos alentando la competencia. Ahora no vamos a poder, por cuestiones de tiempo, dar a conocer ya también cuáles son los establecimientos los que venden gasolinas que durante todo este periodo han dado mejores precios y cuáles son los que están ofreciendo los precios más altos. Va a haber un premio, un reconocimiento a quienes están dando buenos precios ya en todo el periodo. Ya tenemos el análisis y también para llamarlos a que actúen con moderación en cuanto a utilidades, que no se excedan. Vamos también a dar a conocer cuáles son las gasolineras en donde se vende a más alto precio el combustible, pero eso lo vamos a dejar para el lunes próximo. Ahora, lo central es el informe sobre seguridad pública. De todas maneras, comenzamos con el quién es quién en los precios. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. En el precio de la gasolina regular, el quién es quién de la semana anterior, que se reporta el día de hoy, tenemos el precio más alto, con el margen más alto en Pinotepa Nacional, servicio Simocua, con 21 pesos 9 centavos por litro, el precio al público 33.33 de margen por litro, y el más económico a 17.71 por litro en Tatahuicapam,
Veracruz, con un margen de 30 centavos por litro. En la gasolina premium, Servicios Menores de León, Guanajuato, tiene los precios mayores en todo el país y el margen mayor con 22.88 pesos por litro y 3.93 pesos de margen por litro, mientras que la más económica con el margen menor es Superservicio de Agua Dulce en Agua Dulce Veracruz a 19.06 pesos por litro, 42 centavos de margen. En el diésel, la más cara con el margen más alto, Reforma Gasolinera Hermosillo Sonora, 22.48 pesos por litro con un margen de 3.19 pesos. La más económica, Inmobiliaria El Carmelo, Nacajuca, Tabasco, un precio al público de 19.55 por litro y un margen de 46 centavos por litro. Hay la estabilidad por marca, las más caras, Chevron, Redco, Arco, las más económicas, Rendigas, Lagas y Total. Si nos vamos al tema de verificación en gasolineras, en esta semana atendimos 365 denuncias que fueron presentadas a través de la app, 315 visitas o verificaciones, una gasolinera no se dejó verificar, 36 mangueras bombas fueron inmovilizadas. La que no se dejó verificar es Juana Rosalía Vázquez Vázquez en Mariscala de Juárez, Oaxaca, nacional número 7, así que ya saben los consumidores qué gasolinera evitar porque por algún motivo no se dejó verificar. El 22 de junio reportamos una gasolinera en Acajete, Puebla, municipio de Acajete en Puebla, en la carretera Mosoc-Tezihuatlán, en el margen Suri, kilómetro 20.56, donde estos angelitos estaban nada más robándose casi el 30% de lo que despachaban, porque encontramos faltantes de 6.67 litros por cada 20 litros. Inmovilizamos la bomba, se les multó, pero les volvimos a caer a visitarlos el 9 de octubre. Y este 9 de octubre descubrimos que siguen trabajando, que están litigando la multa y el proceso de ley y que siguen robando con mayor descaro todavía. Encontramos una bomba con 6.68 litros de menos y otro con 7 litros de menos. Tratamos de inmovilizar dos mangueras, no fue posible, pero gracias al apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad pudimos inmovilizarlas al día siguiente y estamos con el proceso de ley. Es un ejemplo porque los consumidores, les ruego que eviten esta gasolinera en la carretera, porque es un hecho que roban al que llegue, ya no al que se deje, sino a cualquiera que llegue. Son 108 mil descargas de la app. El precio más bajo para gasolina regular es 17.54 por litro en Veracruz, Veracruz. La más cara, 21.52 por litro en Churumuco, Michoacán. En la premium, la más económica en Agua Dulce, Veracruz, 19.06 pesos. La más cara en Santa Ana, Sonora, con 22.99 pesos. Mientras que en el diésel, el más económico lo encontramos en Medellín de Bravo, Veracruz, a 19.10 por litro. Y la más cara en Churumuco, a 22.96 pesos. Como mencionó el señor presidente, siguiendo sus instrucciones, estamos listos para hacer la presentación el próximo lunes, que será bastante interesante para ustedes y sobre todo para todos los consumidores. En gas LP, para tanques estacionarios, el precio más alto, 10.96 por litro en Solidaridad Quintana Roo, Gas del Caribe, con un margen de 5.39 pesos. El más económico en estacionarios, Sony Gas, en Querétaro, Querétaro, con un precio al público de 6.92 por litro y un margen de 1.80 pesos. Mientras que en cilindros, Gas del Caribe, en Solidaridad Quintana Roo, presenta el precio más alto a 20.29 pesos por kilo y un margen de 9.51 pesos. Mientras que el más económico lo encontramos en Tarímbaro, Michoacán, Servigas, a 14.90 pesos por kilo y un margen de 4.02 pesos. En verificación de expendedores de gas LP, fuimos a verificar 29 proveedores y aplicamos 10 infracciones. Ninguno impidió la verificación, todos fueron verificados. Afortunadamente, 132 básculas, de las cuales se inmovilizaron 11 por estar descalibradas, 3 de 13 vehículos inmovilizados, un autotanque inmovilizado de 20 verificados y de 16 lotes encontramos que el 6%
presentaba problemas de seguridad para el consumidor, un margen otra vez bajo afortunadamente en esta semana. Muchas gracias. Muy bien, gracias, presidente. Buenos días a todas, a todos ustedes. Vamos a presentar un informe sobre seguridad pública del Gabinete de Seguridad. Hemos distribuido la información con la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Marina y Protección Civil. Inicio presentando a grandes rasgos el contexto de inseguridad en el que recibimos el gobierno. Primeramente, hablaríamos de una crisis de inseguridad crónica que marcó sexenios e incluso décadas. 33 millones de delitos y casi 25 millones de víctimas solo durante 2018. Los datos son de fuentes oficiales, INEGI, no los voy a citar por razones de tiempo, pero están aquí en las gráficas que ustedes van a ver. 79% de los mexicanos declaró vivir con miedo durante 2018, pero esa es una cifra que se repite año con año. 29.106 carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso solo durante 2018, con una cifra récord el del mes de julio del mismo año. Impunidad e ineficiencia del sistema de justicia penal. 93.2% de cifra negra de delitos. Solo 1.14% de probabilidades de que un delito se denuncie y esclarezca. Recibimos un país con uno de los mayores índices de corrupción en el mundo, el lugar 138 entre 180 países evaluados según Transparencia Internacional. Y en el contexto de esa corrupción del país, hay particularmente los cuerpos de seguridad pública, son emblemáticos en materia de corrupción, caracterizados con el 66%, estimó los mexicanos estimaron que su policía local era corrupta. La distribución porcentual sobre los temas que generan mayor preocupación en la población está obviamente la inseguridad, es el primero. Después el desempleo, aumento a precios, salud, pobreza, corrupción, falta de castigo a delincuentes, educación, narcotráfico y escasez de agua. Si sumáramos aquellos vinculados con la inseguridad, como la corrupción, la falta de castigo a delincuentes y narcotráfico, sin ninguna duda el de la inseguridad es el mayor, el tema de mayor preocupación de todos los mexicanos. Ahora, en el caso de la corrupción, según datos del INEGI, vean ustedes, el 76.6% de la población estima que su policía de tránsito es corrupta. Los jueces, el 68% los jueces, 67.9% policía municipal, 65% ministerio público, 64% policía estatal, 62% policía ministerial, 60% funcionarios personal de la entonces Procuraduría General de la República y 55% de la Policía Federal. Esto es, nos informa de la dimensión del reto que debemos, que estamos enfrentando para reordenar a los cuerpos de seguridad pública, sin cuyo reordenamiento es imposible garantizar condiciones adecuadas de seguridad. Adelante, por favor. Aquí tenemos esta parte gris, es la cifra negra. Se cometen 33 millones de delitos aproximadamente, se denuncian 1.924.000 aproximadamente, pero vean ustedes, la cifra negra es del 93.2%.
Pasamos ahora a la incidencia delictiva, a la tasa de delito por tipo. El de mayor incidencia es robo, asalto en calle o transporte público, extorsión, le sigue fraude, robo total o parcial de vehículos, amenazas verbales, robo en casa habitación, otros robos, otros delitos y lesiones. Aquí viene a la izquierda el porcentaje de la incidencia de cada uno de ellos. No me detengo en las cifras por razones de tiempo, pero ahí está a su disposición todo este paquete de información. Ahora, frente a esa realidad trazada a grandes rasgos, ¿qué nos hemos propuesto? Presentamos en noviembre del año pasado el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, y aquí voy a presentar ante reiterar ante ustedes algunos de sus ejes fundamentales. No es exhaustiva la presentación. Lo más importante es que nuestro proyecto de seguridad pública parte de una idea motriz. La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. Uno de los ejes es la sustitución del uso de la fuerza policial y militar por una visión amplia para combatir la inseguridad, que vaya a la atención de las causas profundas que la generan. Rediseño y creación de nuevas instituciones de seguridad. Los cuerpos de seguridad actúan en el marco de un respeto irrestricto a los derechos humanos. No hemos recibido en este gobierno absolutamente ninguna recomendación por violaciones a los derechos humanos de los cuerpos federales de seguridad. Se canceló de tajo el uso del espionaje político. Dejamos atrás la tortura como método para obtener información. No se utiliza ni se utilizará la fuerza pública para reprimir. Recuperación, nos proponemos la recuperación y dignificación de las cárceles para terminar con el autogobierno. Desde ellas se administra el 50% del crimen organizado en el país. Esa es la relevancia de esta iniciativa. Uso de la inteligencia sobre el uso de la fuerza para combatir al crimen organizado, es decir, no en el ámbito operativo, aunque también se incluye, pero no de manera prioritaria. La seguridad pública es un espacio de neutralidad política. Gracias a esta premisa, logramos sacar adelante la creación constitucional y reglamentaria de la Guardia Nacional, prácticamente por unanimidad. Rediseño y sesionamiento diario del Gabinete de Seguridad, presidido por el señor presidente de la República. Creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que ya está constituida prácticamente al 100 desde el ámbito presupuestal, administrativo, organizacional. Creación constitucional de la Guardia Nacional y despliegue de 140 mil elementos para 2021. ¿Por qué la creación de la Guardia Nacional es fundamental? Porque es imprescindible que el Estado mexicano cuente con los elementos necesarios para garantizar la seguridad a los mexicanos. Reformas a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos para optimizar los esfuerzos en materia de seguridad. Voy a poner aquí algunos ejemplos. La modificación al artículo 19 que nos permite cerrar la llamada puerta giratoria. Se agregan ahora como delitos que requieren prisión preventiva, abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casas habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, que no era delito grave, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, que tampoco lo era, no obstante que el daño al patrimonio del Estado alcanzaba más de 60 mil millones de pesos al año. Desaparición forzada de personas no era delito grave. Delitos en materia de arma de fuego. Modificaciones al artículo 21, donde se establecen las
bases de la creación de la Guardia Nacional. No me detengo, salvo en el quinto transitorio que autoriza la colaboración de las Secretarías de Defensa y Marina como coadyuvantes en la seguridad pública. Promulgación del paquete de leyes para crear, reglamentar la creación de la Guardia Nacional. Me detengo nada más en el último punto. Adelante, es aquí. La ley de extinción de dominio, reglamentaria del artículo 22 constitucional para devolver al pueblo lo robado. Se amplían los casos de procedencia a hechos de corrupción, encubrimiento, recursos de procedencia ilícita, extorsión y delitos en materia de hidrocarburos. Todos los delitos, todos los recursos provenientes de este tipo de delitos pasarán al instituto para regresar al pueblo lo robado y se traducirán en fortalecimiento presupuestal de programas sociales, combate a la corrupción y programas de seguridad. Rediseño y creación de nuevas instituciones de seguridad. Desapareció el Estado Mayor Presidencial, desapareció el CISEN y creamos el Centro Nacional de Inteligencia como un órgano de inteligencia de Estado. Se crearon 32 mesas estatales para la construcción de paz que sesionan diariamente y son los ejes operativos de la estrategia de seguridad. Generalmente son presididas por los señores gobernadores o por alguno de los altos funcionarios de sus gobiernos. Creamos igualmente 266 mesas regionales de seguridad. Actualmente funcionan 150. El 2021 estarán funcionando las 266 y sesionan diariamente, al igual que el Gabinete de Seguridad, pero para analizar la problemática local y la respuesta de las autoridades federales, estatales y municipales a esa problemática. Instalación de mesas de coordinación con el sector privado. La más exitosa de ellas es el Plan de Carretera Segura, pero hay otra mesa que estamos promoviendo con el sector privado y que busca articular toda la infraestructura tecnológica del sector privado vinculada a la seguridad de sus instalaciones con Plataforma México, de tal manera que toda esa información de seguridad que genera esa infraestructura tecnológica esté disponible para todas las autoridades a través de la Plataforma México. Fortalecimiento del Servicio de Protección Federal para sustituir empresas de seguridad privada en la protección de instalaciones públicas que no garantizan condiciones adecuadas, niveles profesionales adecuados. Implementación, esto es fundamental, de una política social sin precedente que corre en paralelo a la política de seguridad. Jóvenes construyendo el futuro, creación de 100 universidades públicas, Programa Nacional de Becas para el Bienestar, Programa Sembrando Vida, Programa Nacional de Reconstrucción, Tandas para el Bienestar, Programa de Mejoramiento Urbano, Programa para el Bienestar de los Adultos Mayores, Programa de Pensiones para Personas con Discapacidad y Jóvenes Escribiendo el Futuro. Perdonen la rapidez, pero quiero abreviar tiempo. Implementación de la Estrategia Nacional contra las Adicciones va a ser un eje fundamental de la estrategia de seguridad. Lo es ya. Dos datos. Una modificación de fondo. Vamos a enfrentar la demanda de drogas desde una perspectiva de salud y solo la oferta desde una perspectiva de seguridad pública. Este programa tendrá, además de los recursos actuales, 2.500 millones de pesos el próximo año para su implementación. Aprobación por unanimidad del nuevo modelo nacional de policía
y justicia cívica por los señores, las señoras y señores gobernadores y las y los presidentes municipales. Tres puntos. Primero, homologación progresiva de salarios, capacitación y equipamiento policial, de tal manera que los cuerpos estatales y municipales de seguridad puedan actuar a la par y con el nivel de profesionalismo que tiene la Guardia Nacional. Mayores recursos para el mejoramiento de las policías con recursos del Fortamún. Actualmente, si me permiten, me detengo, el Fortamún establece que el 20% de ese fondo se va a la seguridad en general, y ahí caben hasta patrocinio de graduaciones. Ahora se va a incrementar ese fondo al 50% y se va a dedicar exclusivamente al mejoramiento de las policías. Con esa aprobación que está hoy en el Congreso de la Unión, estimamos que las policías estatales y municipales podrán contar hasta con 42 mil millones de pesos para la homologación de salarios, capacitación y equipamiento. Otro dato, el informe policial homologado es más sencillo, operable y eficaz. Antes demandaba 8 horas para llenar este famoso IPH y mejoramiento de las carpetas de investigación. Vamos a poner este cuadro. Fíjense ustedes el déficit de policías aquí en la columna de la derecha que tiene cada uno de los estados. No me voy a detener en ello, pero para que vean la dimensión del reto que estamos enfrentando, conjuntamente con estados y municipios. No se trata aquí de echarnos la bolita, no sé si haya algún señalador, si lo tienen a la mano, pero miren, voy a citar solo los de la parte baja, que son los que tienen un superávit: Yucatán 4.4%, Colima 14%, Tabasco 14% y la Ciudad de México tiene más de 100% de superávit en el número de policías. El siguiente cuadro, por favor, para que vean cómo ha evolucionado la judicialización de los casos. Esto es combate a organizaciones criminales como entidades económicas, es decir, combatirlas en su capacidad financiera, que es lo que les da capacidad para operar y para corromper. Aquí hay 1.995 personas bloqueadas, cuentas de personas bloqueadas, que ascienden a 5.182 millones de pesos y 47 millones de dólares. En la historia de combate al narcotráfico, no registran ustedes que se les haya confiscado un solo bien o que se haya congelado una cuenta. Ahora llevamos 1.995 y representan 5.000 y pico de millones de pesos. Luego paso a un dato muy importante, la siguiente, que es cómo ha evolucionado la percepción de inseguridad en su entidad federativa. Aquí la línea vertical marca diciembre del 2018, que es cuando asumimos la responsabilidad. Y en la medición del primer trimestre hay un ligerísimo quiebre. Nada, absolutamente nada que presumir. Pero nosotros nos planteamos desde el inicio del gobierno que en el primer año lograríamos un punto de inflexión en los primeros indicadores, los principales indicadores de la seguridad. Aquí pasó en el caso de las mujeres de 82.1 a 82, nada que festejar, 79.4 a 78.9 en general. Y en el caso de los hombres, del 76.3 al 75.4. Lo importante no es la dimensión del cambio, sino el quiebre en la tendencia de crecimiento de la percepción de inseguridad. Y lo mismo sucede con la gráfica de homicidios. Voy a acercarme acá, no está marcando esta cosa, pero esa es
esa es la tendencia. Ahorita lo repito, pero aquí en diciembre, aquí, a ver, tampoco funciona. Bueno, vamos a ver, aquí está. Bueno, aquí vemos 2015, 16, 17, 18, la tendencia de crecimiento del número de homicidios dolosos, 1.1, 2.8, 1.9, el 2018 es 0.8 y de diciembre a la fecha es 0.4. Es decir, hemos logrado un punto de inflexión en el nivel de crecimiento, en la tendencia de crecimiento del crimen, de los delitos dolosos. Si nos vamos a la siguiente gráfica, vemos los delitos dolosos así en el país. Tenemos que Guanajuato tiene uno de estos, un señalador si hay. Guanajuato se comete el 9.2, en Baja California el 9.1, el Estado de México el 8.9, Jalisco 7.2 y Chihuahua 7.2. Es decir, en cinco estados se comete el 41.5%. Pero si nos vamos ya a la distribución regional, a la ubicación regional de estos homicidios dolosos, la siguiente, por favor, vemos que, vean ustedes, aquí hay un mapa de calor, que son algunas regiones del país que concentran los homicidios dolosos. Es decir, no es todo el estado de Baja California, no es todo Baja California, sino fundamentalmente Tijuana, no es todo Jalisco, sino una parte. Y aquí en el Estado de México, por ejemplo, bueno, aquí en la mayor incidencia está en Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey a la mitad, Benito Juárez, Ciudad de México hacia abajo y San Quintín, ni un solo homicidio. Adelante. En la siguiente gráfica, aquí vemos el robo de vehículos, la tendencia creciente, y viene nuevamente un punto de inflexión a partir de diciembre. Nada que presumir, salvo la relevancia que tiene por sí sola el lograr un punto de inflexión en la tendencia de crecimiento. Y aquí tenemos menos 1.7% en la comisión de robo de vehículos. Igualmente, si nos vamos al siguiente mapa, parecería el robo de vehículos así, concentrado en cinco estados: México, Jalisco, Baja California, Puebla y Ciudad de México. Pero si nos vamos a la parte regional, nuevamente veremos que está concentrado en algunas regiones del país. Este es el mapa de calor. Está obviamente por allá Tijuana, Ecatepec, que es el de más alta incidencia, con 6.700 vehículos. Los Cabos, por ejemplo, 252. Y Tikul, ningún robo de vehículos. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro nos informa que en los últimos 12 meses hubo una reducción del 4.9% en el robo de vehículos. Estado de México registra 9.1, Veracruz registra el 10 y la Ciudad de México registra el 24, aunque no lo tengamos ahí registrados. Voy rumbo al final. El robo total, nuevamente también casi imperceptible, pero nuevamente un punto de inflexión que no podemos desestimar, con un menos 2.3%. El robo a transeúntes, en la que sigue, registra un de diciembre a la fecha una baja de menos 7.5. Todo esto con información del secretariado del INEGI y de las instancias oficiales. La que sigue, por favor. Robo a transporte de carga ha tenido sus altibajos, pero tiene un menos 5.3%, nuevamente con un punto de inflexión a partir de diciembre. Aquí la gráfica, esta gráfica es muy importante porque aquí vemos que hubo 1% menos de delitos denunciados,
pero aumentó 19% en los delitos federales la eficiencia de carpetas judicializadas, 19%. Aquí está el problema de la impunidad. Si la incidencia criminal no se judicializa, no hay forma de castigarla. Y aquí lo más importante es que el número de sentencias condenatorias aumentó en un 24.2%. Esta es información de la Fiscalía General de la República. Y para concluir, dos o tres datos fundamentales. La Secretaría, la Marina, tiene una aceptación del 86.5%, el Ejército del 83.2% y la Guardia Nacional, a cuatro meses de su constitución, tiene una aceptación de 70.9%. Pudiera decir que no hay institución en el país, pública, social o privada, que tenga estos índices de aceptación. Y con esto concluyo mi participación y agradezco a ustedes su atención. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. La información que vamos a dar sobre la Secretaría de Gobernación la va a dar puntualmente el señor subsecretario Alejandro Encinas, pero se va a tratar principalmente del Registro Nacional de Fosas Clandestinas, como lo habíamos prometido, de la identificación de los cuerpos, de la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, la búsqueda realizada por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, también las comisiones locales de búsqueda. Realmente ha sido un esfuerzo de los señores gobernadores, son 27 comisiones locales que ya se han instalado, faltan nada más 5 estados por instalar sus comisiones: Yucatán, Aguascalientes, Chiapas, Quintana Roo y Guanajuato. También vamos a dar cuenta de la liberación de personas injustamente privadas de su libertad y de la ley de amnistía. También del mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas. Actualmente tenemos más de 1.039 personas sujetas a este mecanismo de protección. También por primera vez vamos a dar cuenta de los feminicidios, de las alertas de género en las diversas entidades federativas, además de los programas de Spotlight para reducir los feminicidios que están en Ecatepec y Naucalpan, en Chilpancingo, Estado de Guerrero, Ciudad Juárez y en Chihuahua. También darles cuenta de que se instaló ya la Comisión Intersecretarial en contra de la trata de personas, la instalé yo personalmente. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, también vamos a dar cuenta de cómo exponencialmente se han aumentado las solicitudes de refugio en nuestro país, y darles cuenta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Como todos ustedes saben, está en el Senado de la República la terna para la elección del nuevo comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Así también vamos a dar cuenta de las recomendaciones emitidas y de las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también, como ustedes saben, ya se cerró el proceso para la elección del nuevo comisionado, del nuevo presidente, perdón, para la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Alejandro, por favor. Con su autorización, señor presidente, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Como sea la secretaria, vamos a dar información puntual de las acciones que viene desarrollando la Secretaría de Gobernación en distintas áreas vinculadas a los temas de protección y garantía de los derechos humanos que corresponde atender de manera puntual. Empezamos con el dato actualizado, el más reciente, en cuanto al Registro Nacional de Fosas Clandestinas y el número de fosas encontradas y cuerpos identificados. El corte es al 23 de agosto de 2019. ¿Por qué es esta fecha? Porque, como lo hemos señalado, hemos requerido siempre de la validación de los datos por parte de la Fiscalía General de la República y las 32 fiscalías o procuradurías de los estados. Esperemos que la próxima semana tengamos ya el corte definitivo al correspondiente hasta el mes de septiembre.
Como ustedes pueden observar, hemos identificado 352 sitios de inhumación donde se han encontrado 594 fosas clandestinas, en donde ha habido 706 cuerpos exhumados. De estos 706 cuerpos exhumados ha habido un esfuerzo muy significativo para lograr su identificación y la entrega a sus familiares. De los 706, 206 cuerpos han sido identificados. Este es un trabajo que no se venía desarrollando y hay que reconocer el trabajo que ha desempeñado alguna de las entidades federativas, particularmente aquí en el caso de Colima y de Jalisco, junto con Chihuahua, que tienen los porcentajes más altos de identificación. Y de los 206 cuerpos identificados, han sido entregados ya a sus familiares 122. En el caso de la Comisión de Ayotzinapa, me voy a referir solamente a las tareas de búsqueda que forman parte del sistema nacional que realiza estas actividades. Ya dimos el informe puntual de los trabajos de la Comisión. Solamente destacar que están llevando a cabo 10 operativos de búsqueda en 5 municipios del estado de Guerrero, en Cocula, Huitzuco, Iguala, Mezcala y Tepecuacuilco, donde se han revisado 211 puntos de búsqueda durante 65 jornadas de trabajo. Esto nos lleva a sumar en las labores de búsqueda, actualmente 65 búsquedas en 11 estados de la República que han significado 301 jornadas de trabajo. Hay que señalar que los trabajos de búsqueda no iniciaron en el mes de diciembre, sino a partir de la instalación de la Comisión Nacional de Búsqueda en el mes de marzo, y se van a intensificar las labores de búsqueda en distintas entidades. Por ejemplo, esta semana se llevarán a cabo 4 búsquedas, 3 en el estado de Guerrero, uno de los municipios, una en el estado de Veracruz, y todo con el acompañamiento a las familias, que sin lugar a dudas son parte fundamental en estas tareas. Como lo señalaba ya la secretaria, se han instalado ya 27 comisiones locales de búsqueda, nos faltan 5. Esperemos que los estados de Yucatán, Aguascalientes, Chiapas, Quintana Roo y Guanajuato hagan lo propio en las próximas semanas. Y se han ido dispersando los recursos que comprometimos para apoyar las labores locales de búsqueda. A la fecha se han asignado 69.950.000 pesos a estas comisiones locales, con un apoyo, un subsidio adicional al gobierno del estado de Coahuila de 90 millones de pesos para la construcción del Centro de Identificación Humana. Será un centro regional de identificación humana en la ciudad de Saltillo. Pero se tienen además comprometidos 106.384.000 pesos para las subcomisiones faltantes. Esto va a representar, esperemos que esos recursos se liberen justamente en la próxima semana, va a significar un total de 266 millones de pesos de subsidios a los estados, lo cual significa un incremento en 56 millones de los 210 que se tenían programados. En lo que se refiere a la liberación de personas injustamente privadas de la libertad, debo de informar que en la Secretaría de Gobernación hemos recibido 1.221 solicitudes de distintas personas privadas de la libertad, donde se presume hay actos ilegales, procesos indebidos y prácticas injustas en su encarcelamiento, y he de informar que solamente de esos 1.221, 45 personas han sido liberadas por distintos instrumentos, desde el desistimiento de la acción penal, la reposición del proceso o la sentencia absolutoria por falta de elementos. Evidentemente, el avance de fondo en este tema se obtendrá una vez que el Congreso de la Unión resuelva sobre la iniciativa que envió el presidente de la República para atender una amnistía a las personas que son luchadores sociales, defensores del territorio y de recursos naturales, a población indígena, a personas en condición extrema de pobreza y marginalidad, o que han cometido delitos menores, no gravosos, quienes pudieran verse beneficiarios de este proceso legal. En lo que corresponde al mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, tenemos actualmente registrados 1.039 beneficiarios dentro del programa. Este también ha sido un crecimiento muy significativo. Hace 7 años el mecanismo empezó
con 6 beneficiarios, hoy superan los 1,000, de los cuales 691 son defensores de derechos humanos. Hay una relación equilibrada entre hombres y mujeres, 348 periodistas, están siendo atendidos 338 casos. Lamentablemente, prevalece un clima de agresión y de intolerancia contra los defensores de derechos humanos y los periodistas en muchas regiones del país, en donde solamente este año hemos registrado 179 agresiones a ellos, de los cuales lamentablemente han sido asesinados 23 defensores y 15 periodistas. Hay que señalar que de estas personas que lamentablemente fallecieron, solamente 3 estaban incorporados al mecanismo, lo cual nos indica que debemos de avanzar fundamentalmente en 2 tareas. Uno, las de prevención, para identificar los niveles de riesgo de las personas que están realizando estas actividades y que no están inscritas en el mecanismo, y por supuesto, mejorar los protocolos para garantizar la seguridad de las personas sujetas a la protección del Estado. Para ello se ha concluido ya el diagnóstico que se realizó por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde se emitieron 104 recomendaciones que están siendo ya implementadas. Al mismo tiempo, hay un cambio significativo en la protección, toda vez de que se han retirado ya los servicios de escolta privados para que la protección de estas personas la brinde el Estado mexicano a través de los servicios de protección federal. Y junto con ello se han establecido convenios con 2 entidades, el caso de la Ciudad de México, con el Mecanismo de Protección de la Ciudad, donde está concentrado el mayor número de beneficiarios sujetos a protección, y el caso del Plan de Contingencia en Chihuahua, donde en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno del Estado, estamos avanzando en tareas muy concretas, no solamente para reivindicar la tarea de los periodistas y los defensores de derechos humanos, sino para fortalecer las condiciones para el desarrollo de sus actividades. En materia de feminicidios, esto en ocasiones no se conoce con mucho detalle, no solamente se han emitido durante este gobierno 2 alertas, una en Puebla y otra en el Estado de México, esta última vinculada a los temas de desaparición de mujeres y de niñas, y se encuentra en proceso de emisión la alerta de género en la Ciudad de México. Al mismo tiempo, se hace el seguimiento de la implementación de otras 20 alertas que se han emitido para 18 estados de la República, que involucra a 410 municipios. De la misma manera, se da atención directa y especializada a 125,000 mujeres que han sido víctimas de violencia en 47 centros de justicia para las mujeres, y se ha instrumentado la iniciativa Spotlight para eliminar la violencia contra las mujeres en 5 municipios, 5 donde se registran los mayores índices de violencia contra la mujer, que son Ecatepec y Naucalpan en el Estado de México, Chilpancingo en Guerrero, Ciudad Juárez y Chihuahua en el Estado de Chihuahua. En lo que se refiere a trata de personas, independientemente de la persecución del delito que realiza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aquí damos atención a 731 víctimas de trata, 342 a nivel estatal y 389 a nivel federal. Se cuenta con 47 carpetas de investigación o averiguaciones previas en proceso. Se han dictado ya 71 sentencias y, como le informó la secretaria, ya se instaló la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas en nuestro país. El tema de refugio es un tema, sin lugar a dudas, que requiere una atención particular. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ha registrado, sin lugar a dudas, un incremento muy significativo en sus trabajos. Ya solamente del 1 de diciembre al día 30 de septiembre tenemos presentes 54,377 solicitudes de personas que buscan protección internacional y asilo o refugio en nuestro país, lo cual da cuenta que el crecimiento es superior al sumado de los 3 años anteriores. En 2014 teníamos 2,137 solicitudes, en 2018 creció por encima de 29,000. Seguramente este año
estaremos cerrando entre 70 u 80 mil solicitudes de refugio. Aquí hay que señalar que no solamente estas solicitudes son de, como tradicionalmente se presentaba, de personas provenientes de Centroamérica, particularmente de Honduras, El Salvador y Guatemala, sino que tenemos un crecimiento significativo de otras poblaciones, particularmente de Venezuela, y seguramente habrá un incremento por los problemas que se registran en el Ecuador. Y se han instalado ya unidades particulares para no solamente llevar el análisis de la estadística, sino para la atención que se refiere a traslados, reapertura, abandonos o desistimientos en materia de refugio y protección internacional. En lo que se refiere a atención a víctimas, particularmente la que realiza la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, al julio de 2019 tenemos registrados 30.726 personas en el Registro Nacional de Víctimas, de las cuales 8.168, es decir, el 26.6%, se han registrado a lo largo de esta administración. El 75% de estas víctimas corresponde a afectaciones en el ámbito federal, el 25% restante al ámbito local, y se han dictado ya 208 resoluciones para brindar medidas de apoyo como son alimentación, alojamiento, gastos médicos, gastos funerarios, becas escolares, peritajes y traslados. Y se han emitido 181 resoluciones de reparación integral y 51 resoluciones de compensación subsidiaria. Como ustedes saben, la comisión está en una revisión a fondo, no solamente esperando el nombramiento de la nueva titular tras la terna que envió el presidente de la República al Senado para su aprobación, sino que estamos en un proceso de auditoría, no solamente financiera, sino también de gestión, lo cual va a implicar cambios para superar mucho de la burocracia y la discrecionalidad que ya se ha registrado en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y finalmente, señalar que de las recomendaciones emitidas o las quejas recibidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se han emitido 69 recomendaciones, de las cuales solo una corresponde a esta administración, que es la relativa al programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. Y en materia de quejas, en 2018 se registraron 6.208, de las cuales se concluyeron 6.379, porque son más las concluidas, porque se resolvieron las del año anterior, no está mal la suma, y en el 2019 se han registrado 7.518, de las cuales ya están concluidas 7.033. Aquí se mantiene una tendencia clara en cuáles son las dependencias de la Administración Pública Federal que reciben el mayor número de quejas y se concentran fundamentalmente en el área de servicios de salud, donde el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE concentran el 60% de las quejas. Está toda la información disponible y estaremos actualizándola recurrentemente. Es cuanto, señor presidente. Con su permiso, señor presidente. Bien, por parte de las Fuerzas Armadas estamos involucrados en el ámbito de la, además de la defensa exterior, la seguridad interior, también en el ámbito de la seguridad pública. El principal fundamento lo tenemos precisamente en la modificación a la Constitución, al artículo 5 transitorio, donde nos da la posibilidad de coadyuvar en el ámbito de la seguridad pública. Además, está el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 y el objetivo es participar en la salvaguarda de la integridad y los derechos de las personas, preservar su libertad, el orden y la paz pública. ¿Cómo estamos participando las Fuerzas Armadas? A través de diferentes proyectos, planes, como el que tenemos adelante, por favor, el Plan Conjunto para combatir el robo de hidrocarburos. Aquí ustedes pueden apreciar en la lámina la cantidad de efectivos que tenemos desplegados en 11 ductos, los principales ductos que se ven aquí en el mapa, los ductos que abastecen a las principales ciudades del país, tenemos 6.849 efectivos que incluyen 16 estados de la República. También tenemos
43 plataformas tripuladas participando en esa seguridad, 200 plataformas satelitales marinas, 5.734 tomas clandestinas han sido localizadas en lo que va de la administración. La seguridad también está en las instalaciones de Pemex. Tenemos 1.291 elementos de fuerzas federales reforzando la parte de instalaciones. Tenemos en la torre de Pemex, tenemos en instalaciones en refinerías, tenemos en las terminales de almacenamiento y despacho, en estaciones de rebombeo, en el Centro de Control México. En esta tarea hemos también transportado 1.141 millones de litros de combustible en 17 rutas a través de las cisternas de que se adquirieron para poder asegurar el abastecimiento de combustible en las diferentes partes de la República. Se han asegurado dentro de este plan 13.142 vehículos, 5.072 contenedores y se han recuperado 16 millones de litros de hidrocarburo, un plan que ha dado muy buenos resultados. Y aquí ustedes pueden ver el comportamiento del robo de combustible, cómo al inicio de la administración teníamos una cantidad importante de miles de barriles diarios de hidrocarburos que se robaban, y a partir de que el 20 de diciembre que se establece este plan que mencioné, empieza a reducirse este robo de hidrocarburos hasta llegar a septiembre con 4.000 barriles diarios de combustible que se están siendo robados. En la siguiente lámina podemos ver, este es el comportamiento, esto es lo que se revisa diario en el Gabinete de Seguridad sobre cómo están comportándose los ductos en donde se tiene la seguridad, cuáles están operando, por qué causas se han parado, si es una toma clandestina, si es que cumplieron su programa de abastecimiento, pero todo se está revisando para poder hacer modificaciones a la estrategia de acuerdo a lo que se esté presentando. Otro de los programas importantes en los que las Fuerzas Armadas están involucradas es el Plan de Migración y Desarrollo en las fronteras norte y sur. En la frontera norte se tienen casi 15.000 hombres desplegados de las Fuerzas Federales en 20 puestos de revisión. Se tienen equipos de inspección no intrusiva para poder detectar el movimiento de inmigrantes en diferentes tipos de vehículos. También apoyo de helicópteros para reconocimiento aéreo y poder ubicar las actividades que se pudieran estar dando en este movimiento migratorio. Se tienen desplegadas cocinas comunitarias para apoyo a los centros integradores donde se concentran a los migrantes. En la parte norte hemos rescatado a casi 15.000 migrantes. En la frontera sur tenemos casi 12.000 hombres en 21 puestos de revisión, también con el mismo equipo de inspección no intrusiva, con el mismo apoyo de helicópteros. Aquí se incrementa, tenemos embarcaciones para reconocimiento marítimo también, además de lo aéreo, tenemos esta parte porque el movimiento migratorio también está usando la parte marítima. Ahí en la frontera sur se han rescatado 46.158 migrantes y hacen un total de 61.000 migrantes rescatados por parte de las fuerzas federales. Otro de los programas, la erradicación de enervantes que se realiza por parte de Fuerzas Armadas, tenemos una erradicación terrestre, una erradicación aérea. Ahí ustedes pueden ver la cantidad de plantíos y hectáreas de marihuana y amapola, y con un efectivo de 4.297 hombres y 28 aeronaves donde hacemos esta actividad. Y en el mapa ahí se muestra en la parte roja la alta incidencia de enervantes, la verde la mediana incidencia y el resto del país en amarillo donde no hay esta problemática. En el ámbito de la intercepción terrestre, aquí se tienen
una serie de puestos militares de seguridad donde se busca el hacer revisiones para poder detectar enervantes, armas de fuego y numerario. Hay casi 8,000 hombres desplegados en esta actividad, en 59 puestos militares. Estamos también en 68 puestos de vigilancia en diferentes aeropuertos, 26 en aeródromos y 17 pistas de aterrizaje. En la intercepción aérea, esta intercepción aérea se basa fundamentalmente en dos ámbitos, en la vigilancia aérea y en el aseguramiento en tierra, coadyuvando a lo que las aeronaves detectan en el aire. Ha habido en la presente administración 132 alertamientos, se han concentrado 33 en la parte norte, perdón, 33 en total, en la parte norte se han asegurado 14, en 14 eventos y en el sureste del país 19. Los estados en la parte norte donde se han identificado o donde tenemos el resultado de estas intercepciones es Baja California, Sonora y Sinaloa, y en el sureste Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Veracruz. La interdicción marítima y portuaria, en esta actividad importante también para no descuidar la parte marítima, hemos tenido 11 aseguramientos marítimos y 7 aseguramientos portuarios. El despliegue del personal está en todas las costas y en los puertos cuidando este movimiento de enervantes. En la siguiente lámina explicamos la cuestión del tráfico ilegal de armas hacia México, que es uno de los principales problemas que tenemos, la introducción de todo ese armamento. El 70% de armas que hemos asegurado vienen de Estados Unidos, ese es el registro que tenemos. El 30% restante viene de otros países. De estas armas, de este 70%, también se ha identificado que el 41% viene del estado de Texas, 19 de California, el 15 de Arizona y el 25 del resto de los estados de Estados Unidos. Las principales rutas donde entra ese armamento, aquí las pueden ver, está San Diego, Tijuana, El Paso, Ciudad Juárez, Laredo, Nuevo Laredo, McAllen, Reynosa y Brownsville, Matamoros. En esos puntos es donde también se concentra la estrategia para estar haciendo las revisiones en los puestos militares de seguridad. Y un aspecto que se implementó en esta administración, ya los puestos militares de seguridad no revisan únicamente lo que va hacia Estados Unidos, sino también lo que entra de Estados Unidos. De ahí que se han tenido unos resultados importantes en el aseguramiento de armamento y de numerario. Se participa también en un programa de canje de armas. Este busca que la sociedad por sí sola se deshaga de ese armamento que por alguna situación está en su poder. Nunca se investiga el origen de ese armamento. Si la ciudadanía quiere canjear esa arma, no se le pregunta, y también se destruye ese armamento en su presencia. Aquí hay una participación importante de los estados, de los municipios y de la iniciativa privada que proporcionan por lo que se canjea esta arma. Han participado 25 estados con 5,712 armas que han sido canjeadas en total. En el índice de letalidad de las fuerzas federales, este índice de letalidad, ustedes pueden ver aquí algunas columnas, las agresiones a las fuerzas federales, más de 5,000 desde 2006 hasta septiembre de este año. Y ahí pueden ver los agresores fallecidos, un total de 5,396, agresores heridos, agresores detenidos. Aquí este índice de letalidad, la anterior, por favor. Este índice de letalidad, aquí está la fórmula que lo sacamos, se toma la base de los agresores fallecidos y se restan los heridos y los detenidos, y este es el índice que se tiene. En la siguiente
lámina, por favor, aquí vamos a observar, es la misma información. Estas son la de rojo, son los agresores fallecidos. Aquí vienen los agresores heridos, los de azul, los agresores detenidos. Aquí hay una parte importante, un punto de inflexión. Esto es lo que llevamos en el presente año 2019, 123 fallecidos, 34 heridos y 177 detenidos. Aquí cambia los fallecidos, los agresores fallecidos, aquí es el punto de inflexión y empieza a reducirse, y los detenidos a incrementarse. Estas son parte de las tareas o lo que nos enfrentamos las Fuerzas Armadas en las tareas que desarrollamos. Aquí también, si la regresan por favor, aquí también es importante señalar, hay 148.392 fallecidos vinculados a delincuencia organizada, es decir, en enfrentamientos entre ellos, en el pago de alguna situación que no cumplieron, lo pagan con la muerte, o situaciones que se vinculan entre organizaciones criminales. De esa cantidad hay 5.370 fallecidos que han sido como resultado de las agresiones contra las autoridades federales. Ese es el número reducido de fallecidos sobre esto, considerando que hay 5.000 agresiones desde el 2006 a la fecha, como ya cité. Aquí podemos ver en la siguiente lámina estas agresiones, cómo en el 2011 es el punto más alto, cómo va reduciendo, y esto es lo que tenemos en el 2019 en base a las agresiones. Tenemos 2.500 heridos, 721 fallecidos en todo ese periodo. De cada 7 agresores hay un integrante de Fuerzas Armadas fallecido. Continuando con los esfuerzos que hace el gobierno federal a través de las instituciones de las Fuerzas Armadas para la construcción de la paz y el mantenimiento del Estado de Derecho, en la lámina siguiente lo que vamos a ver es, pues todos los esfuerzos aquí se concentran en todo lo que se les ha decomisado al narcotráfico, en tanto en productos como la cocaína, la marihuana, etcétera, vehículos, armas de fuego, también los laboratorios que se han destruido, el dinero tanto desde el punto de vista de moneda americana como moneda nacional, los túneles, las pistas de aterrizaje, etcétera. La que sigue, por favor. En la siguiente lámina, de todo eso que se ha decomisado, el día 26 de septiembre se realizó una incineración masiva de 59.952 kilogramos de droga y 97.446 pastillas psicotrópicas en 21 estados de la República. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a aseguramiento marítimo de drogas coordinado con otros países, tenemos nosotros interacción con países como Canadá, Estados Unidos, Colombia, Perú y Ecuador, que intercambiamos información y hemos logrado el aseguramiento marítimo de 8 embarcaciones y portuario 4 con esos resultados. Esos son resultados, son parte de lo que se incineró o lo que se contó desde un principio como drogas recuperadas al narcotráfico. En lo que se refiere a la que sigue, por favor, en lo que se refiere a la acción que se está tomando para darle seguridad a los puertos, este puerto, el puerto de Manzanillo, es donde se inicia la seguridad en los puertos, que se va a repetir en Lázaro Cárdenas, en Veracruz y en Altamira, que son los puertos más importantes del país. Como pueden ver, habían 120 elementos de infantería de marina en el puerto de Manzanillo, se elevó a 250 elementos, se designó un oficial de protección del puerto que va a coordinar a todos los oficiales de ahí de protección portuaria. Igualmente, en aduanas se nombró un capitán retirado como subadministrador a partir del 1 de octubre.
se les va a hacer los exámenes de confianza tanto al administrador como a ciertos niveles de importancia de, tanto en la administración portuaria como en la aduana. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a la sonda de Campeche, ahí tenemos vigilancia, tenemos patrullas oceánicas, patrullas costeras, dos patrullas interceptoras. Todo es la, también vía terrestre, 543 elementos de infantería de marina, vía aérea, patrulla marítima, helicópteros, y tenemos en situación 43 plataformas tripuladas, 200 plataformas satelitales, son todos los trabajadores que están ahí operando por parte de Pemex, desde luego, 300 buques y civiles, y todo eso se está haciendo una operación para poder controlar y para poder darle vigilancia más concreta a la sonda de Campeche. La que sigue, por favor. Perdón, regresen tantito. Aquí estos son los resultados que hemos tenido hasta ahorita. Tenemos cuatro embarcaciones o buques que han sido decomisados porque están haciendo trasiego de combustible. En pocas palabras, están robando combustible. La que sigue, por favor. Le toca aquí a la Guardia Nacional. Gracias. Muy buenos días. Permítanme compartir con ustedes los avances, algunos de los avances más importantes para la consolidación y la organización de la Guardia Nacional. Los efectivos de Policía Militar y Policía Naval se han mantenido. El efectivo de Policía Federal es el que se incrementó, esto debido al avance que ya se lleva en el proceso de transición de la Policía Federal a la Guardia Nacional. Entonces, ahora tenemos 14,738 elementos de las divisiones operativas que ya están integradas a la Guardia Nacional, así como 9,035 elementos de las divisiones consideradas como especializadas y personal administrativo. De esta manera, tenemos ya un efectivo desplegado. Recordando que para nosotros es muy importante la cantidad de personal que esté desplegado en los estados, de casi 71,000, ¿no? 70,920. Eso, a ello tenemos que sumar que ya se lleva un total de 13,096 reclutas, personal de nuevo ingreso, de los 21,170 que está considerado que se incorporen en este año. Entonces, sigue por favor, con el avance en efectivos de la Guardia Nacional nos permite a la fecha mantener, como mencioné, los 70,920 distribuidos en cada uno de los estados, como lo muestra la lámina que estamos observando. Adelante. Otro avance que se ha tenido en la Guardia Nacional es que para efecto de tener un mayor control del personal de la Guardia Nacional, en lugar de tener 12 coordinadores territoriales que tenían responsabilidad de 2 o 3 o 4 estados, ahora se va a tener un titular de la Guardia Nacional en cada uno de los estados, que será el representante de la Guardia Nacional en las mesas estatales de construcción de la paz, será el que coordine todos los operativos de la Guardia Nacional con otras autoridades federales, como es la Secretaría de la Defensa y Secretaría de Marina, la Procuraduría, así como con las fuerzas estatales que operen en ese estado. Entonces, tenemos ya designados, con fecha 1 de octubre, los nuevos responsables o titulares de la Guardia Nacional dentro de cada uno de los estados. Adelante. Y un punto más, en la parte de capacitación, y dado la importancia del tema del feminicidio, tanto el número de casos de feminicidio en el país como la reforma al artículo 19, en el que el feminicidio ya se convirtió en un delito grave, a partir del mes de septiembre, el estudio y prevención del feminicidio está incluido en todos los programas de capacitación que se están realizando en la Guardia Nacional. Sería todo. Continuando con las acciones de las fuerzas federales,
La que sigue, por favor. ¿O vas tú? Perdón, bueno, una parte importante también que el Gabinete de Seguridad observa y también toma acciones es en la parte social. Hay una serie de actividades sociales que se vinculan de alguna manera con el ámbito de la seguridad y en las cuales estamos inmersos. Las Fuerzas Armadas participan en esta con la sociedad para el desarrollo de su bienestar y también para atender algunas situaciones que estén afectando a la misma, siempre buscando un sentido constructivo, un sentido social, mejorar condiciones de vida, proteger el medio ambiente, todos los proyectos que lleven precisamente a esta parte. Y de aquí tenemos el primero, el Sembrando Vida, en donde es un programa, un proyecto donde está coordinado por la Secretaría del Bienestar, pero donde estamos participando Fuerzas Armadas. Este programa, si bien está dirigido a propietarios de tierras ejidales, comunales o de pequeña propiedad, la parte de Fuerzas Armadas está colaborando en precisamente generar la planta que se requiere para este programa. Hay una fase, la primera fase, con 80 millones y medio de plantas en 8 viveros forestales militares que se empezaron a crear desde enero del presente año. Una segunda fase con 19 millones y medio casi de plantas en otros 6 viveros militares y con una meta para el 2019 de 100 millones de árboles. Es un beneficio que está enfocado a la población de diferentes regiones. Se ubican 9 en el sureste y 3 en el noreste. Se están también generando empleos directos e indirectos con una población de 229 mil beneficiados y con una derrama económica de 80 millones de pesos. También tenemos en proyecto, ya lo iniciamos, el vivero forestal de Tapachula, donde a partir del 2020 va a funcionar y va a producir ese solo vivero 40 millones de plantas, siendo el vivero más grande de la República con 51 hectáreas. Va a generar 1,000 empleos directos, de los cuales está considerando que 500 de estos sean para el personal de migrantes, para evitar que sigan su avance a través del país. Otro de los programas donde participamos en este ámbito social es Jóvenes Construyendo el Futuro. De los 900,000 jóvenes que están inscritos en el programa, se están capacitando en instalaciones militares 2,877 personas en 21 centros de capacitación y 12 compañías del Servicio Militar Nacional. Se les están desarrollando capacidades, como ustedes pueden ver en la lámina, de mecánica, carpintería, confección de vestuario y calzado, mantenimiento de maquinaria industrial, de todas las actividades que identificamos en las cuales podríamos apoyar a este programa. Otro de los proyectos, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, Felipe Ángeles, también en donde se está haciendo todo la preparación para iniciar los trabajos. Se están considerando 42 kilómetros de interconectividad, las 3 pistas, 2 que serán de uso civil y una para operaciones mixtas. Se va a buscar aliviar la saturación que tiene el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Otro más de los proyectos, el de Santa Fe, donde se está contribuyendo con la Secretaría de Cultura y con el Gobierno de la Ciudad de México para poder integrar este gran parque nacional cultural. Ahí se están cediendo 100 hectáreas para la creación de la cuarta sección de Chapultepec. También lo que tenemos ahí en esta
en esta parte de Santa Fe, que es la industria militar, será reubicada ya a Puebla. Ya vamos en la quinta fase de la reubicación y esperemos que en 2021 esté completamente reubicada y ya dejemos libre todo el terreno de Santa Fe. También se está contribuyendo en hacer las interconexiones de la primera y segunda sección de Chapultepec y de la tercera y cuarta sección de Chapultepec, considerando que ahí tenemos algunos campos militares que serán utilizados para estas interconexiones. También la creación de un museo magno del Ejército y Fuerza Aérea y un museo de sitio de la industria militar. Otra actividad importante que la tenemos como misión en las Fuerzas Armadas, que es realizar acciones cívicas y sociales, la materializamos a través de la labor social. Hemos realizado labor social en 23 entidades federativas con 466 eventos, más de 15 mil participantes y 193 mil personas beneficiadas. Y las actividades que desarrollamos pues son las consultas médicas y odontológicas, cortes de pelo, aplicaciones de biológicos, rehabilitación de caminos, trabajos de albañilería, plomería, herrería y aplicación de pintura, todo en beneficio de la sociedad. Otro de los programas en donde se está participando es la distribución de fertilizantes, dándoles seguridad al movimiento de estos convoyes que llevan tanto semilla como fertilizantes para que pueda asegurarse que los campesinos reciban todo estos artículos que benefician para su actividad. Hay 242 mil campesinos beneficiados y tenemos nosotros más de 4 mil hombres empeñados en esta actividad. Continuando con la labor que hacen las Fuerzas Armadas en cuestión de bienestar social, se les apoya al Banco de Bienestar Social, como lo pueden ver en la lámina. Hay 10 regiones militares y 3 regiones navales que les dan el apoyo. El apoyo consiste en darles seguridad tanto en el traslado como a la hora de hacer los beneficios. Se han dado 487 servicios y se han beneficiado alrededor de 10 millones de personas. Siguiendo, por favor, la que sigue, con respecto a la operación del Sargazo, esa es una operación que ha tenido un éxito gracias a la gran coordinación entre el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales, que desde un principio nos pusimos de acuerdo para llevar a cabo esto de una forma ordenada. A la fecha se han recolectado 82.472 toneladas en las costas y 536 toneladas en el mar. Un recurso humano que se ha materializado ahí a través de alrededor de 8 mil civiles. Ahí la sociedad ha intervenido mucho, ha sido un factor preponderante para el apoyo en la recolección del sargazo en las playas. También igualmente se han utilizado buques, embarcaciones menores, helicópteros y un avión. Lo que se puede ver a continuación, por favor, es que hemos utilizado únicamente 109 millones de pesos, de los cuales 30 millones son para construir 6 sargaceras, 28 millones para una compra de barreras, barredoras y 3 tractores de arrastre, igualmente para la rehabilitación de un buque sargacero, el buque Kelso, que se trasladó desde Ensenada, Baja California. Hoy actualmente se encuentra en el astillero de Marina, ahí en Tampico. Se está rehabilitando y por ahí de los primeros días de enero va a quedar operativo. Se va a trasladar ahí al área de Yucatán, ahí en esa área de Quintana Roo. Y ahí es donde se va a llevar a cabo la operación con ese barco que es exprofeso para recolectar sargazo en el mar. De esta misma recolección, lo que podemos ver en la siguiente lámina, por favor, es la cantidad de turistas. Se decía que el turismo había bajado por la llegada del sargazo y, bueno, ha bajado por la… no es temporada de turismo, ¿no? Pero lo que podemos ver ahí muy claro es, con referencia al año pasado y a este año,
la cantidad de turistas sí han bajado con respecto a un año con otro. Por ejemplo, podemos ver que en agosto del 2018 fue la mayor cantidad de sargazo que arribó ahí a las costas, y sin embargo el turismo, no hubo una baja considerable con respecto al turismo. Esa es una gráfica muy representativa de que realmente el sargazo, como lo dijimos desde un principio, el sargazo no fue un problema, fue un fenómeno que se dio y que lo atacamos como tal. Para nada consideramos nosotros que era un problema. Simple y sencillamente era una situación que habían que enfrentarla y que había que ponerse de acuerdo, y lo logramos gracias al apoyo del gobierno del estado. Desde luego, los presidentes municipales estuvieron muy participativos y continúan muy participativos, y la sociedad civil sobre todo es la que le ha dado un gran apoyo a este programa. La que sigue, por favor. En lo que respecta a Operación Salvavidas, como saben ustedes, cada año en temporadas vacacionales, la Marina despliega un sinnúmero de elementos a través de las playas para darle la seguridad a los turistas que llegan en esas temporadas. Aquí podemos ver lo que se ha hecho, el número de rescates, de apoyo con las embarcaciones, traslados médicos, personas localizadas, cuerpos recuperados, etcétera. La que sigue, por favor. Con respecto también a la distribución de libros gratuitos, tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina intervinieron para llevar a cabo este programa. Como se puede ver ahí, todos los estados donde intervinieron, la cantidad de libros que se transportaron, algunos fueron por vía terrestre, otros vía marítima y otros vía aérea. Esos son los estados donde se llevaron a cabo todos la repartición de los libros y los elementos que intervinieron, tanto como vehículos, buques y aeronaves. La que sigue, por favor. El Centro Transformativo de Educación Cultural y Ambiental Muros de Agua de José Revueltas, que se llevó a cabo a partir del 18 de febrero. Ahí en las Islas Marías se dejó de ser un centro penitenciario para convertirse en dicho centro. El 16 de mayo ya se llevó a un grupo cultural calmecac para que vieran cómo está el centro. Estuvieron ahí algunos días, y a partir del 1 de octubre se creó el sector naval ahí en la isla. Los elementos que van a estar ahí son los que le van a dar la seguridad y el apoyo cuando se lleve a cabo el siguiente programa de llevar a jóvenes ahí. La que sigue, por favor. En el desfile del 16 de septiembre, también ustedes lo pudieron constatar, cómo fue un desfile, digamos que diferente, porque se organizó con grupos de diferentes formas. La primera fue la tercera transformación, tres primeras transformaciones: la independencia, la reforma y la revolución, y posteriormente la cuarta transformación, que está incluida la Guardia Nacional. También intervino Protección Civil, Seguridad Interior, Defensa Exterior, Sistema Educativo y agrupamientos militares de diferentes índoles. Esto es lo que ustedes lo pudieron constatar durante el desfile. Y por último, también las Fuerzas Armadas intervienen en las cuestiones deportivas. En los Juegos Panamericanos tuvimos una gran intervención. Participaron 105 atletas, 61 de la Secretaría de la Defensa, 44 de la Secretaría de Marina, en 17 disciplinas, de los cuales se obtuvieron, más o menos es un 19% de todos los que fueron. Los 543 atletas, el 19% fueron de las Fuerzas Armadas. Obtuvieron, como lo pueden ver ahí, SEDENA 14 medallas de oro, SEMAR 6, SEDENA 9 de plata, SEMAR 8 y de bronce SEDENA 9, SEMAR 17, en total 63 medallas de plata en todos los Juegos Panamericanos. Es lo que le puedo decir. Continúa. Buenos días a todos. Además de las muchas tareas que se realizan en el Gabinete de Seguridad a través de estas instituciones, cinco acciones prioritarias: el monitoreo, la coordinación, la prevención,
la preparación y la atención de emergencias y desastres. Además, la implementación de un plan prevencismo en 18 estados de nuestro país que representan la mayor sismicidad, la actualización del Atlas Nacional de Riesgos, que es una herramienta con más de 9,000 capas de información que permite tanto a autoridades como a ciudadanos tomar mejores decisiones y estar mejor preparados, más de 11,000 jóvenes del programa construyendo Jóvenes Construyendo el Futuro se están especializando en protección civil y nos están ayudando en tareas en sus barrios, en sus comunidades y en sus ejidos. Por último, el Consejo Nacional de Protección Civil, presidido por el presidente, está instalado, al igual los 32 consejos estatales y 1,500 consejos municipales en las 32 entidades federativas. Adelante, por favor. Una de las instituciones emblemáticas en las tareas de la protección civil es la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de su plan DN3, un plan DN3 que nace en 1966, tiene su primera participación, lo reconocemos con este brazalete color amarillo y está presente prácticamente en todas las operaciones de emergencia y desastre en nuestro país. Consta, como ustedes saben, de tres fases: la fase de prevención, la fase de auxilio y la fase de recuperación. Adelante. Nuestro plan Marina también, encabezado por la Secretaría de Marina, que ve sus primeras acciones en 1959 en el puerto de Manzanillo, caracterizado por esta casaca color azul, y también auxilian a la población en labores de emergencia y desastre en todo el territorio. En resumen, estos dos importantes planes emblemáticos han tenido a lo largo de este año 1,022 operaciones con 55,000 elementos, 52 aeronaves, 6,086 vehículos, 35 buques y 45 embarcaciones para atender principalmente la temporada de ciclones tropicales y lluvias, el deslizamiento de laderas, los más de 7,200 incendios forestales que hemos tenido, las tomas clandestinas, las acciones en torno al volcán Popocatépetl, entre otras. Además, tenemos, como ustedes saben, un instrumento desde 1996 que obtuvo sus primeras reglas de operación en 1999, que es el fideicomiso Fonden, que sirve para atender emergencias y desastres en nuestro país, y se accede al Fonden a través de las declaratorias de emergencia y desastre que son solicitadas por los gobiernos estatales y corroboradas y otorgadas por el Gobierno de México. En lo que va de este año, llevamos 50 declaratorias totales, 16 de ellas de desastre, 34 de ellas de emergencias. Habría que puntualizar que ninguna temporada es distinta a otra. Lo que sí ha sido distinto en este caso es que hemos aplicado total disciplina y rigor para la corroboración de las declaratorias de emergencia y también un apego a la ley y a las reglas de operación del fideicomiso para la aplicación correcta de sus recursos. Habría que decir también que esta temporada nos ha acompañado, como lo ha dicho el señor presidente, la buena fortuna. Adelante. Este es el comparativo de emergencia, de declaratorias de emergencia por mes, 2018-2019. Se han otorgado a lo que va del año 34 declaratorias de emergencia en comparación con las 112 que habían sido otorgadas en el año 2018. La siguiente. Este es nuestro comparativo de declaratorias de desastre. Se han otorgado 16 en lo que va del año, comparadas con las 27 otorgadas en el año 2018. La siguiente. Este fideicomiso Fonden tiene asignados este año 2019 3,644 millones de pesos, de los cuales las 50 declaratorias que he dicho, las 16 de desastre, las 34 de emergencia, han comprometido 793 millones de pesos en comparación con las cifras que ustedes pueden ver de años anteriores, 2018 14,000, 2017 42,000. Es muy importante que además de la temporada y el rigor y la disciplina en el manejo del instrumento, el combate a la corrupción en cada una de las fases de la aplicación de estos recursos ha sido una tarea prioritaria de este gabinete
de seguridad. La siguiente. Uno de los sistemas más importantes que tenemos es empleado por la Secretaría de Marina, que es el sistema de búsqueda y rescate, un sistema de vanguardia que ha realizado 200 operaciones en lo que va del año y ha logrado salvar la vida de 224 personas. Por supuesto, incluye el despliegue de recursos humanos, materiales y tecnológicos para salvaguardar la vida de los mexicanos. Y es importante mencionar que fue acreedor a una mención honorífica en la pasada entrega del Premio Nacional de Protección Civil 2019. La siguiente. Por último, en una de las últimas acciones que hemos realizado ha sido bajo la coordinación, por supuesto, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y a petición expresa del Gobierno de Bahamas, el envío de ayuda humanitaria a un buque multipropósito, 60 infantes de marina, 13 elementos de sanidad naval y 70 toneladas de ayuda humanitaria para atender a la población que se vio afectada por el huracán que ustedes conocen, Dorian, que le arrancó la vida a decenas de personas y dañó miles de viviendas en Bahamas. ¿Es cuánto, señor presidente? Bueno, pues ahora fue un lunes muy especial porque lo ameritaba el tema. Es un asunto de mucha importancia, de preocupación de la gente y se está trabajando todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad. Estamos trabajando de manera coordinada, estamos trabajando con perseverancia. Esto es descansamos en atender este asunto que tanto preocupa a los mexicanos, el de poder garantizar la paz y la tranquilidad. Y lo estamos haciendo también de manera profesional, es una estrategia nueva en donde lo fundamental es mejorar las condiciones de vida, de trabajo de nuestro pueblo. Nunca más desatender a los mexicanos, que el gobierno no le dé la espalda al pueblo, que haya trabajo, que mejoren los salarios, que se rescate al campo del abandono en que se encontraba, que se atienda a los jóvenes y que haya bienestar, con la premisa de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. No se pueden resolver problemas que se han originado por el abandono al pueblo solo con medidas coercitivas, con el uso de la fuerza. No se puede, lo he dicho muchas veces y lo repito, apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Por eso, esa es la nueva estrategia y, desde luego, contamos, como no se podía legalmente hacer, ahora contamos con el apoyo invaluable de la Secretaría de Defensa, de la Secretaría de Marina. Quiero agradecer mucho el apoyo de las Fuerzas Armadas, porque nos están ayudando a garantizar la paz y la tranquilidad. Si ustedes recuerdan, no se podía, porque así estaba establecido en la Constitución, que soldados y marinos participaran en labores, en tareas de seguridad pública.
cuando se logra la reforma a la Constitución, que agradezco a los legisladores de todos los partidos que fueron sensibles a este planteamiento, se puede integrar la Guardia Nacional, que como aquí vimos ya cuenta con 70,000 elementos, pronto va a crecer a 80,000 y va a llegar a 140,000 elementos. Agradezco mucho también la forma en que tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina han venido adecuando sus métodos de operación y poniendo en el centro el respeto a los derechos humanos, el uso moderado de la fuerza, la manera en que se va avanzando sin guerra, sin exterminios, sin razias, sin masacres. Esto es muy importante. No es así como estamos atendiendo el problema de la inseguridad y de la violencia. Y le agradezco a todos los integrantes del Gabinete de Seguridad por su trabajo profesional. Alfonso Durazo ha hecho un trabajo de coordinación del gabinete de primer orden, la Secretaría de Gobernación se ha convertido ahora en la institución de la defensa de derechos humanos en el sentido amplio. La licenciada Olga Sánchez Cordero, Alejandro Encinas, ya hablé de las Fuerzas Armadas, del general Bucio, comandante de la Guardia Nacional, y de David León, encargado de la Protección Civil, de manera muy profesional, ha estado en todos los sitios donde han habido huracanes, atendiendo personalmente las demandas de apoyo, en buena coordinación con las autoridades estatales, municipales. También aprovecho para agradecer a los gobernadores por su apoyo, por su respaldo, por su disposición a trabajar de manera coordinada. Lo que aquí se mencionó, lo que aquí dijo Alfonso Durazo, en esta materia tenemos que trabajar juntos. Lo deseable es que sea en todas las acciones del gobierno, pero se puede discrepar en algunas por concepciones distintas. Incluso hay hasta controversias constitucionales, por ejemplo, en la aplicación de recursos de la minería. Hay estados que tienen un punto de vista diferente al que sostenemos en el gobierno federal y hay controversias, y así en otros temas, pero en esta materia estamos trabajando en completa unidad. Yo les propongo, porque es un tema muy amplio,
yo les propondría que primero tengan ustedes ahora mismo todo el documento completo, todo esto que se dio a conocer, que tengan el documento completo, que se los entregue Comunicación Social. Ya además se contó con las exposiciones. Desde luego, hay cosas que ameritan verse con detalle. Y que, si les parece, mañana contestamos todas las dudas que existan, que hay, desde luego, sobre este tema, por cuestiones de tiempo. Esto va a ayudar mucho. Es un buen tema de análisis, de reflexión entre todos. Nos van a ayudar ustedes con las preguntas para dar respuesta, y nos comprometemos a estar todos mañana. Todos estamos aquí con ustedes, y ese sería el tema principal de mañana: contestar preguntas sobre esta materia, sobre este asunto. Y si les parece también mañana, terminando ya las preguntas y respuestas, abrimos, no hay otro tema más que contestar preguntas generales y responderlas de parte nuestra, si les parece así. Y terminamos el día de hoy este comentario. A ver, pero yo pensé que se había aceptado, ¿o no? Sí, ya. Bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. A todos.